Charles? Nedra. Algo le ha salido mal a mi Charles. Es por el hombre que acaba de irse. No, ese individuo tiene anclado su yate en la marina. Vino solo por un momento. Entonces, ¿qué ocurre, Charles? Un problema de negocios. Lo resolveré enseguida. Ah. Oh. Otro reto para el avispón verde, su ayudante Cato y su vehículo blindado Betsabe. En los archivos policíacos de malhechores peligrosos, el avispón verde es en realidad Reed Reed, el dueño del periódico El Centinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito. Y ahora, para proteger los derechos y la vida de los ciudadanos pacíficos, aparece el avispón verde. Verde. Con la actuación estelar de Van Williams y Bruce Lee. Hoy presentamos La rana es un arma mortal. Le llamó de Londres. Enviará el artículo dentro de una hora. Si es importante, llámame. La señorita y yo estaremos en el Salón Cotillón. Es el reportero local, Mike. Contesta por la línea 4. Gracias, Casey. ¿Hola? Sí. Déjeme preguntarle al jefe qué quiere hacer. Es el vicecomodoro del club de yates. Sacaron a un tipo del muelle Marina hace un momento. ¿Muerto? Así es. ¿Quién era? Un investigador privado llamado Nat Pyle. ¿Lo recuerdas? Sí. No me parece lo bastante importante como para modificar la edición. Claro que no, Mike. Lo dejaremos para la otra. Mucho gusto en haberla conocido, señorita Gary. Qué buena función vimos esta noche. Diálogos provocativos, situaciones interesantes. Los diálogos provocativos y las situaciones interesantes me dan hambre. Espero que tengas algo apetitoso en tu refrigerador. ¿Es que no iremos al cotillón? Desgraciadamente, en el negocio del periodismo, uno tiene que permanecer libre y sobrio. Ya empiezo a entender lo de los sobrios. Perdona, Elena. El sábado iremos a navegar en mi barco. Te llevaré a tu departamento. Sé exactamente dónde queda, señor Reed. Qué lástima que tu padre no te dejara una compañía de seguros en lugar de un periódico. ¿Estás perdiendo tu habilidad? Nat Pyle murió. ¿Asesinado? Lo ignoro. El primer informe es que murió ahogado. Pero será solo coincidencia que haya estado aquí hoy tratando de venderme información sobre Glenn Connors. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con Scanlon. Si fue homicidio, ya es hora de que se entere. ¿Puedo ayudar? Por supuesto que sí. Si de veras tenía informes que vender, debe haber algo en su oficina privada. ¿Tienes la dirección? Sí. ¿Cómo entro? Como reportera que busca la fotografía de un muerto. Tal vez tengas que sobornar a alguien para que te deje entrar. Ve con la cajera y saca dinero. Esperaba que dijeras eso. De regreso pasaré por el cotillón y me comeré una hamburguesa. Sería una lástima perder tu reservación. Thank you.
pasa? ¿Conoces a un investigador privado llamado Nat Pyle? Sí, no lo estimo mucho. Murió esta noche. Parece que fue accidental, pero para mí que fue homicidio. ¿Por qué te interesa? Lee esto. El pandillero Glenn Connors desaparece. Se cree que ha sido víctima de una venganza. ¿Y eso qué? El artículo es de hace 3 años. Pyle vino a mi oficina hoy. Quería $25,000 por la pista que demostrara no solo que Glenn Connors vive, sino que se oculta aquí en la ciudad. Pues yo no lo creo. Tampoco yo lo creí antes. ¿Qué opinas? Si Pyle vendió esa información a otra persona y lo mataron por ello, debemos investigarlo. ¿Cómo murió? Ahogado. Descubrieron el cadáver como a las 10. Sargento Anderson. Sargento Anderson, habla el fiscal de distrito. ¿Tiene ahí el cadáver de un hombre llamado Nat Pyle? Sí, señor. ¿Terminaron la autopsia? Sí, señor. ¿Homicidio? El médico registró la muerte como accidente. El análisis de sangre indica un alto contenido alcohólico. Mucha agua en los pulmones. ¿Golpes? Leves, que no se relacionan necesariamente. Estaba bastante borracho. Pudo habérselos hecho cuando cayó al mar. Gracias, sargento. Creo que puedes descartar esa posibilidad. Pyle era exuberante y oportunista. No descartes la posibilidad de que Glenn Connors esté vivo todavía. Él intervino en la muerte de mi padre. Y no pudo haber sido Casey. Mira. Microfilm. Es de Casey. De pronto no parece tan importante el que Glenn Connors esté vivo o muerto. El señor Pyle era especialista en meterse en líos, pero es la primera vez que a mí me mete en uno. Así que es usted su secretaria. Mal pagada y explotada. Pero no entiendo por qué le interesa a usted. Sea quien fuere, usted no es uno de nuestros clientes. ¿Por qué estaba en la oficina tan tarde hoy? Quería arreglar el archivo y poner algunas facturas al corriente. Hasta que estos rechazados de la raza humana irrumpieron ahí. Siendo su secretaria, el señor Pyle debe haberle confiado muchos de sus negocios. ¿Cómo cuál? Fue a ver a Britt Reed, el editor del Sentinel, ayer. ¿Qué tanto le dijo? ¿Por qué no se lo pregunta, señor Pyle? Vive en su yate aquí mismo, en Muelle Marina. El señor Pyle sufrió un terrible accidente esta tarde. Se ahogó. ¡Oh, no! Por eso tengo tanta curiosidad por saber de qué conversó con el señor Reed. Yo sé que el señor Pyle ofreció enseñarle algo al señor Reed y también sé que no se lo enseñó. Me lo dijo. Por lo tanto, debe estar en alguna parte de su oficina, no está en su yate. Créame que lo siento. Yo no puedo ayudarle. La joven será nuestra invitada en una de las cabinas de abajo. Amordácenla y átenla. Le ruego me disculpe.
Parece que no sabe nada. Ahora sabe que me intereso en Pyle. Eso la hace peligrosa. Demasiado peligrosa para soltarla. Iremos a navegar, sí. Veremos la aurora en alta mar y volveremos mañana en la noche. ¿Te gustaría eso, Nedra? Buenos días, Comodoro. El señor Delacler no se ha llevado a Lady Capri a otro muelle, ¿verdad? No, señor. Lo ayudamos a zarpar al amanecer. Puede comunicarse con él por radio si gusta, pero dijo que volvería al atardecer. ¡A de la costa! ¡Llamen a la policía del puerto! ¡Recogimos a una chica muerta! ¡Como a 5 millas de la costa! Casey. ¿Qué forma de iniciar un viaje de pesca? Sí, ya lo creo. Había unas ráfagas muy fuertes esta mañana. Tal vez la pescó algún batalón. ¿Usted sabe quién es? Claro que sí. Se parece a una mujer que se pasó mucho tiempo a bordo del Lady Capri. Amiga del señor Delacler. A sacar a Mike Axford de una junta. El Lady Capri está siendo vigilado constantemente por helicóptero y escampavías. Bien. Bien, espero que sepas lo que haces. Delacler tiene mucha influencia. Este es el Lady Capri, el yate de Delacler. Lo mandé a amplificar del microfilm que hay en el zapato de Casey. Entonces me pregunté por qué habría de tener esa foto Nat Pyle. Y fui a la marina a averiguarlo y encontré a esta chica muerta. Bueno, ese es Glenn Connors, pero... ¿Quién es ella? Se llamaba Nedra Valen. Era actriz de películas europeas. Delacler la estimaba mucho. Ah, ¿y esto? ¿Esto? Ah, sí, una lista de fuertes empresas constructoras de la ciudad. Todas controladas por la compañía tenedora de Delacler. ¿Qué relación puede haber entre Connors y Delacler? Delacler es un hombre de los más ricos del mundo. Figura de sociedad, tímido con la prensa, elusivo. Entérate de esto. Delacler y Connors son la misma persona. ¿Eh? ¿Cómo? La respuesta es fácil, cirugía plástica. Es demasiado extraño para creerlo. Averigüemos la verdad. Mike, ¿estás ahí? No quiero preguntas, solo acción. Vuelve a formar la primera plana. Encabezado. Artículo de columnista encaja con mi nombre. Y luego, ¿realmente ha muerto Glenn Connors? Con interrogación. Mike, no discutas y escucha. He aquí el artículo. Esta es mi venganza como editor responsable del periódico El Centinela contra Glenn Connors, pandillero. Toma el texto. Durante más de 3 años nuestra ciudad ha creído que Glenn Connors murió asesinado como represalia del bajo mundo que él mismo conducía tan cruelmente. Entre comillas, pero no ha muerto. De comprarlo en el muelle. ¿Murió realmente Glenn Connors? Así que Pyle mintió. Le vendió el material a Reed. Sí, pero ¿cómo evitamos que Reed diga más? Tal vez yo pueda ayudar. Aunque usted es el que necesita ayuda, señor Delacler. Tiene a una chica a bordo. ¿Puedo decirle Connors? Si sabe eso, sabe mucho. Sí, me gusta saber mucho. Le traigo una proposición que depende de que la chica aún viva. ¿Un romance del avispón verde? Digamos que me es útil. ¿Está viva? Sí. Uh-huh.
maravillosa transformación facial. Salvo por algunas cicatrices en el nacimiento del cabello que tiene uno que buscar. Glenn Connors. ¿Cómo se las arregló para encontrar y sustituir a Charles de Laclaire? Es uno de los financieros más evasivos del mundo. Por eso era tan simple. Nadie lo conocía en realidad, salvo por una actriz extranjera que en alguna ocasión le interesó. Ella sugirió el plan de acción y lo seguí. Nedra Valen. Si era tan importante para su plan, ¿por qué la mataron? Fue una verdadera desgracia para la pobre Nedra. Mis hombres registraron la oficina de Pyle y no encontraron lo que buscaban. Pero hallaron suficientes pruebas de que trabajaba con Pyle y naturalmente tenía que morir. Ahora solo le falta liquidar las posesiones mundiales de Delaclaire, llevarse el dinero y huir. Así es. ¿Y qué hago con Breed Reed? Yo puedo eliminarlo por usted. ¿Puedo saber cómo lo va a hacer? Hágase a un lado, por favor. ¿Satisfecho? Sí. ¿Cuánto quiere? A la chica libre y a salvo. De acuerdo. Y parte del dinero. Pero eso ya sería demasiado. De cada $2 que usted se lleve, yo tomaré uno para mí. ¿Satisfecho? Es muy justa mi proposición. Muy bien. Convenido. ¿Cuándo? Luego. Tengo motivos para pensar que Breed Reed vendrá a bordo de su barco esta noche. ¿Y cómo lo sabe usted? Es que yo soy adivino, amigo Connors. Y si sigue haciendo preguntas, dejaré que Reed lo descubra. No, perdón. La confianza no es una de mis virtudes. Perdón, le escucho. ¿Tiene un plano de esta zona? Sí. Despacharé a Breed y dejaré mi marca para que crean que fue obra del avispón verde. Reed, ancla su yate aquí. Cuando escuche el zumbido del avispón, será testigo de su muerte. Usted comprende que nos llevará algún tiempo disponer de los bienes de Delaclaire. Yo quiero a la chica inmediatamente después de haber cumplido lo contratado. Lo otro lo cobraré después, señor Connors. Algo nuevo, Cato. Envió un hombre a reunir su tripulación. Los hombres se están preparando. Bien, trae a la chica. Sí, señor. Pase. Con eso queda arreglada la primera parte del trato. ¿Y la segunda? ¿Cómo puedo avisarle cuando se termine la operación? No es fácil encontrarlo. Lo sé. Yo lo llamaré. Casey, quiero que te escapes. ¿Por qué? Corre y no hagas preguntas. Ah!
señor de la Clare. Mejor di que es el señor Connors. Llamaré a Scanlon. Ellos lo sacarán. Yo lo llamé. Viene en camino. Entonces vámonos de aquí. La edición de mañana quedará con... Señor Reed, me está usted ocultando algunos secretos. ¿Quién se crió en las rodillas de su padre, por así decirlo? ¿Y quién le crió a usted en mis rodillas, señor mío? No, Mike, es que... Entonces, ¿por qué es esto? Connors asume la identidad de Draclair. Él muere y su pandilla es aprendida. Sin embargo, el avispón verde que estaba metido con Connors se escapa. Y el fiscal sigue recibiendo rosas. El señor Scanlon es un servidor público muy eficiente, Mike. El descubrimiento del asunto Connors de la Clare fue una hazaña estupenda. Considero que se merece un editorial ensalzando su gran dedicación. Y olvidándonos del avispón verde. Jamás podría olvidar al avispón verde. Tú no me lo permites. Vamos, Elena, es un día perfecto para navegar. Si yo fuera hombre, me dedicaría por completo a atrapar ese horrible avispón verde. ¡Bah! ¡Bah! No la menosprecies, Mike. Es muy capaz de hacerlo.